¡Epa, compadre! ¡A la hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Empecé para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Hillas. Bien, vamos primero a la actualización de COVID al día de hoy, primero de septiembre de 2020. Delcy Rodríguez, que fue la vicepresidenta, la encargada de anunciar la actualización de COVID, nos informa que hasta el momento se han detectado 1.028 casos nuevos de pacientes con COVID-19. 904 casos comunitarios, 124 casos importados, incluyendo contacto con viajeros. Hay casos nuevos, 1.028 casos reportados hasta ayer, 46.728 en toda la... desde que ayer nos llegó el COVID. Casos en total conocidos hoy, 47.756 personas fallecidas hasta ayer, lamentablemente, 386. Hasta hoy 391, son 5 personas más fallecidas. Casos recuperados, lamentablemente. Cada vez que yo hablo de los fallecidos con COVID, casos recuperados 39.027, queda un 82% de recuperados. Casos activos 8.338, casos asintomáticos 5.552, sin actualizar. Día de reporte. Hasta el día de reporte, 170 pruebas COVID, 1.775.594. Hay 191 en clínicas privadas, en hospitales 1.652, en CDI 6.495. Que toca esta semana, cuarentena radical a partir del 3108 al 0609. Como dije, hay 5 nuevos fallecidos, un fallecido en el estado Apure de 46 años de edad, una fallecida en el estado Apure de 46 años también, un fallecido del distrito Capital de 58 años, un fallecido en el estado Falcón de 88 años y un fallecido del estado Sucre de 75 años. De los 900 casos comunitarios divididos en 193 en el distrito Capital, 127 en el estado Nueva Esparta, 94 en el estado La Guaira, 88 en el estado Miranda, 78 en el estado Táchira, 70 en el estado Zulia, 56 en el estado Aragua,
52 en el estado Apure, 42 en el estado Trujillo, 28 en el estado Anzoátegui, 16 en el estado del Tamacuro, 13 en el estado Amazonas, 11 en el estado Yaracuy, 11 en el estado Barinas, 9 en el estado Guárico, 8 en el estado Lara, 8 en el estado Sucre. En el distrito capital aparecieron 28 en Sucre, Catia, 19 en el Valle, 18 en La Vega, 14 en San Juan, 11 en San Pedro, Santa Rosalía, 11 en Macarao, 11 en La Pastora, 9 en Antímano, 7 en Coche, 7 en Caricuao, 6 en El Recreo, 5 en El Junquito, 5 en La Candelaria, 4 en 23 de Enero, 3 en El Paraíso, 2 en Altagracia, 2 en San José, 2 en San Bernardino, 1 en Catedral, 1 en Santa Teresa. De los casos, que son 124 casos importados, provenientes de 123 casos de Colombia que entraron, 92 entraron por Apure, 23 entraron por Zulia y 8 entraron por Táchira. Lamentablemente, repito, nuestro saludo, solidaridad y abrazo a los familiares de los 5 fallecidos. Fidel Vázquez me envía un pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a leerlo. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente al pueblo venezolano y a los pueblos libres del mundo en ocasión de la medida de indulto presidencial decretada por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros a ciudadanos procesados por hechos punibles contra la Constitución Nacional, las leyes, los derechos humanos y los sagrados intereses de nuestro pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.323, extraordinario, ante el decreto del indulto presidencial realizado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros a ciudadanos procesados por hechos punibles contra la Constitución Nacional, las leyes, los derechos humanos y los sagrados intereses de nuestro pueblo, esta Asamblea Nacional Constituyente se pronuncia ante el país. Desde la génesis de este poder constituyente originario de la nación, hemos procurado generar los mecanismos necesarios y suficientes para defender la paz, la estabilidad, la independencia y la garantía de los derechos fundamentales para todo nuestro pueblo, como máximas orientadoras del sistema político de la República Bolivariana de Venezuela. Hacia este supremo objetivo, fruto de la convocatoria al poder plenipotenciario de la nación por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, realizada el 1 de mayo de 2017, en medio de una nueva agresión violenta, agresiva y terrorista por parte de los enemigos de la paz en nuestra patria y del mandato popular otorgado en las elecciones libres el 30 de julio de 2017, los y las constituyentes destinamos todos nuestros esfuerzos al tiempo de exhortar a todos los poderes públicos constituidos en Venezuela para acompañar toda acción política y jurídica que coadyuve a su consolidación. En tal sentido, esta Asamblea Nacional Constituyente valora como otro paso correcto
constructivo de altura política y ejemplarizante la decisión del presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, de otorgar la medida de indulto a ciudadanos quienes eran procesados por el Estado venezolano ante la Comisión de Hechos Punibles contra la Constitución, las leyes, los derechos humanos y los sagrados intereses de nuestro pueblo, así como el derecho a la paz, estabilidad y bienestar de todos los venezolanos y las venezolanas. Dicha acción política es un nuevo de los cientos de mensajes de diálogo y búsqueda de caminos de consolidación de la paz nacional y la coexistencia entre todos los sectores de la vida nacional, especialmente hacia aquellos ciudadanos que de manera sistemática han actuado en contra del orden jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo constantes agresiones que causan sufrimiento al pueblo venezolano y violenta los derechos humanos. La Asamblea Nacional Constituyente, cuyo accionar va de la mano con el legado de la conducta política y la solidez moral puesta en cada batalla impulsada por nuestros libertadores Simón Bolívar y comandante Hugo Chávez, saluda y respalda plenamente esta decisión, cuya esencia es consolidar la ruta democrática que privilegia los intereses nacionales y aísla posturas extremistas, violentas, terroristas, criminales y golpistas al servicio de intereses foráneos y divorciados de los anhelos del pueblo venezolano. Asimismo, esperamos que esta medida de indulto sea recibida por todos los factores nacionales quienes se oponen a la revolución bolivariana y al gobierno democrático surgido de elecciones libres y democráticas, con una profunda reflexión que les conduzca al ejercicio democrático, legal y responsable de sus derechos ciudadanos, siendo este gesto momento oportuno para la construcción de una nueva etapa en la República Bolivariana de Venezuela que deje atrás la violencia insurreccional, terrorista, criminal, golpista y la ruta inconstitucional como formas de expresión política, así como aquellos llamados y gestiones que continuamente realizan a nivel internacional ante el gobierno imperial norteamericano y sus gobiernos aliados fascistas y opresores en pro de bloqueo, guerra económica y sanciones ilegales que tanto daño han causado a nuestra patria, al pueblo venezolano y que a todas luces de las leyes internacionales representan delitos de lesa humanidad. La Asamblea Nacional Constituyente continuará en su encomiable labor de promover la paz y estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela para contribuir al impulso de una etapa fructífera de desarrollo y progreso para las presentes y futuras generaciones de venezolanos y venezolanas, como compromiso indeclinable de vida de los hombres y mujeres que orgullosamente integramos este poder constituyente originario. Y que por esto respaldamos plenamente el decreto de indulto presidencial realizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado, de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Queremos pedirle al pueblo venezolano, quien ha demostrado una capacidad de resistencia y combate activo ante cada una de las batallas que hemos tenido en estos años, en pro de la defensa de la integridad, soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, que profundicemos en unión cívico-militar nuestros niveles de conciencia, organización y acción, siguiendo en cada momento las recomendaciones y decisiones del gobierno bolivariano, cuyo objetivo fundamental es preservar la vida de nuestro pueblo, para lo cual su protagonismo efectivo, estando siempre alerta y pendiente, pero en calma y cumplimiento de cada determinación, resulta fundamental para la victoria definitiva, y ténganlo por seguro que ante las dificultades de todo tipo, así como ayer, hoy y siempre, nosotros venceremos. En Caracas, al 31 de agosto de 2020, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, y Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Bien. Vamos a comenzar con un video
El 3, por favor, que lo tengan listo. Adán Chávez. Y luego yo voy a sentar posición, yo, mía, la responsablemente mía, que respaldo el comunicado de la constituyente, pero quiero hacer unas aclaratorias. Bien pertinente. Bien pertinente. Si tenemos listo el de Adán, por favor, que es nuestro embajador en la República de Cuba, por favor, láncelo de una vez. Sentimos que efectivamente es nuestro deber continuar denunciando las pretensiones del gobierno norteamericano y sus aliados en el mundo, sus pretensiones de frenar la revolución bolivariana. No han podido ni podrán. Nosotros tenemos que seguirle diciendo al mundo cuál es la verdad sobre Venezuela y por qué la arremetida de este gobierno norteamericano contra un pueblo soberano, libre, trabajador, como el venezolano. Las pretensiones de frenar nuestro socialismo bolivariano están signadas por el pensamiento hegemónico. El gobierno norteamericano se considera el juez del mundo. Piensan que están dotados de un don divino para ser los policías del mundo, con falsedades. Y por eso decimos nosotros, vamos a continuar divulgando por todas partes la verdad sobre Venezuela. En este caso concreto, el imperio norteamericano pretende arreciar sus ataques contra Venezuela, contra todo el pueblo de Venezuela, no es solo contra el gobierno que dirige Nicolás Maduro, contra todo el pueblo de Venezuela. Ya están hablando del octubre caliente. Bueno, entonces la comunidad internacional debe estar muy pendiente. Nosotros denunciando, solicitando el apoyo de la comunidad internacional contra el injerencismo, contra esas pretensiones, incluso de invadir militarmente a Venezuela, apoyándose en el gobierno colombiano, que como ustedes saben, Colombia es un país vecino, es un país hermano, lo consideramos nosotros, pero su gobierno es un gobierno lacayo de ese gobierno norteamericano. Han anunciado sus planes. Nosotros preparados, como siempre hemos estado en Venezuela, para defender nuestra revolución en el terreno que sea necesario. Y seguimos pidiendo el apoyo, que siempre lo hemos tenido también, de la gran mayoría de la comunidad internacional. Pero hay que salirles al paso, hay que denunciarlos, hay que seguir diciendo la verdad, así como de Venezuela, de los diferentes países de nuestra América y del mundo, donde el imperio norteamericano quiere incidir, quiere continuar esclavizando pueblos, quiere seguir invadiendo pueblos. No podemos permitirlo. Debemos realizar una gran alianza mundial por la paz, en contra de esos intentos hegemónicos del gobierno norteamericano. Una de las grandes verdades de Venezuela, ya estamos preparados para un próximo proceso electoral, el número 25 desde que Chávez asumió la presidencia por vez primera, algo inédito en el mundo. 25 elecciones en estos 20, 21 años de construcción socialista en nuestro país. Con el sistema automatizado, si no el mejor, de los mejores del mundo. Con todas las garantías establecidas y practicadas para asegurar verdaderamente, como siempre han sido, unas elecciones limpias, donde cada venezolano, cada venezolana emite un voto. Un venezolano, una venezolana, un voto legal, de pensamiento libre, un voto verdadero, porque tenemos una democracia protagónica y participativa auténtica. Esa es parte de la verdad de Venezuela que puedo mencionarles aquí rápidamente. De esas 24 elecciones anteriores, hemos perdido 2 e inmediatamente lo hemos reconocido.
En cambio, la oposición, dirigida por el gobierno norteamericano, cada vez que pierde, grita fraude. El pueblo pide pruebas y no las presentan, por supuesto, porque nunca ha existido un fraude. Es parte de su guerra mediática, de las mentiras que utilizan para tratar de sembrar en el mundo que en Venezuela hay una dictadura impuesta a troche y moche, como se dice en criollo. Una verdadera democracia protagónica y participativa. Precisamente una de las dos elecciones que hemos perdido en estos años fue la de la Asamblea Nacional en el 2015, donde entonces la oposición obtuvo mayoría. Desde allí, desde esa Asamblea Nacional, siguiendo instrucciones del imperio, la oposición venezolana intentó dar un golpe legal, como lo llaman, un golpe parlamentario. No pudieron. Y durante estos años han intentado golpes de Estado de todo tipo, han intentado incluso asesinar al presidente Maduro. No han podido. Y ahora pues vamos cumpliendo lo establecido en la Constitución a la elección para la nueva Asamblea Nacional. Quieren sabotearla, quieren frenarla. No lo vamos a permitir. Pero entonces vamos a seguir denunciando la verdad sobre Venezuela. Vamos a estas elecciones número 25 con la participación incluso de buena parte de la oposición. La oposición que algunos llaman democrática, podemos llamarlo de esa manera. Es decir, la oposición que no está de acuerdo con ese pequeño sector fascista que sigue las instrucciones del imperio norteamericano. 107 partidos, eso hay que gritarlo por todas partes, 107 partidos entre nacionales y regionales ya se inscribieron para participar en las elecciones. Están en este preciso instante en el periodo de inscripción de candidatos y candidatas nacionales y regionales para esa elección que mencionaba. De tal manera que lo que dice el imperio y lo que dicen sus lacayos es falso. Hay una auténtica participación. Vamos a ese proceso con el sistema automatizado de los mejores del mundo para asegurarle a los venezolanos, a las venezolanas, la participación, el voto legal, con conciencia, para elegir entonces esa nueva Asamblea Nacional y continuar nuestro camino de construcción socialista. El imperialismo no ha podido detenernos ni podrá, pero repito, le pedimos a toda la comunidad internacional que nos acompañe en esta denuncia, en esas pretensiones de montar golpes de Estado de diverso tipo y que por eso lo denunciamos. Ellos están hablando ahora del octubre caliente. Ellos quieren en octubre intentar montar seguramente otra vez las guarimbas, los actos de violencia para boicotear las elecciones, incluyendo, lo han mencionado, una posible invasión militar desde Colombia. Alertas todos. Seguimos pidiendo el apoyo, que lo hemos tenido, y seguimos haciendo el llamado para esa alianza mundial contra las pretensiones hegemónicas del imperialismo yanqui y sus aliados. Una alianza mundial por la paz, para que construyamos ese mundo posible y nuevo, que lo vamos a lograr. Y hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillen tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Nicolás, ahí está la espada de Bolívar.
A ver si la pueden traer. ¿Eh? La espada de Bolívar. La espada del Perú, la que le dieron a Bolívar en el Perú, 1824. Bueno, delante de esa espada juramos. ¿Eh? Delante de esa espada juramos. Delante de esta bandera juramos. Delante de Dios, delante de nuestro pueblo. Estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo del pueblo y de todas las corrientes y de todos los sectores de la vida nacional, de los patriotas de Venezuela, civiles, militares, hombres, mujeres, en estas circunstancias, todo el apoyo. Bueno, en primer lugar para el gobierno revolucionario en esta coyuntura. Continuar arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el horizonte, la gran victoria del 16, ¿no es? 16 de diciembre, en las gobernaciones de todo el país. Y el apoyo, la unidad ante las decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Sea como sea, y con esto termino, hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirles, con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado, hasta la victoria siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 Comenzando el programa, se me pasó tres comentarios rapidito. Una, falleció lamentablemente nuestro querido camarada, el guerrillero César Solorza, quien venía presentando un cuadro muy delicado y lamentablemente falleció. También queremos enviarle un saludo a todos los familiares y muy especialmente enviarle fuerzas a Fraso, Francisco Solorza. Nuestro querido Francisco Solórzano, que se encuentra delicadito de salud, corrió un rumrum esta tarde, malvado, pero se encuentra en estado delicado, pero está en cuidado en la unidad de cuidados intensivos y se mantiene estable hasta ahora. Y pedimos de verdad a Dios, a Cristo, a Chávez allá arriba, que nos dé la posibilidad de ver nuevamente a Fraso en la calle, trabajando, como debe ser. Ese es el segundo comentario. El tercero es que mañana retorna Diosdado Cabello al mazo. Eso para mí es una noticia extraordinaria, para mí particularmente. Primero, porque repito, el peso mediático es duro. Y yo no le tengo miedo al peso mediático, pero indudablemente que Diosdado nos hacía muchísima falta, nos hace mucha falta, y mañana retorna. Van a hacer programas, ya Diosdado lo dijo, van a ir midiendo el tiempo. Me imagino que en ese menor tiempo posible Diosdado va a tener oportunidad de condensar los temas. Temas que en este momento están calientes, pues, álgidos, ¿no? Bien, comienzo con el siguiente comentario. Yo hice unas anotaciones. Para nadie es agradable, y eso debemos decirlo, que a los terroristas se le dieron indulto. A nadie le agrada eso. Y yo incluyo
en esa apreciación al presidente Nicolás Maduro. Hay que entender al presidente y ponerse en su zapato. Yo le he dicho más de una vez. Y quiero, antes de... Yo hice unas notas, quiero irlas leyendo para que bajemos la presión, porque hay que entender por qué se hacen las cosas. Yo tengo una hipótesis, yo no tengo contacto con el alto gobierno, pero yo soy analista y las cosas, las decisiones no se toman a la ligera, y menos una decisión de este tipo. Yo recuerdo cuando tuvimos el golpe de Estado, y eso que lo sepan las nuevas generaciones, cuando tuvimos el golpe de Estado en el año 2002, y el 12 en la madrugada se llevaron, o sea, el presidente Chávez asumió su responsabilidad y se entregó a los golpistas para evitar un baño de sangre, confiando precisamente en lo que pasaría casi que de inmediato, 36 horas después. Son 36 horas, al momento en que el comandante Chávez es rescatado. Y el día 11, 12, 13, 14 en la madrugada, el comandante Chávez apareció en Miraflores, en cadena nacional. Yo recuerdo que también me molestó. Me molestó en ese momento en donde todo el pueblo exigía justicia. Y yo recuerdo que en ese momento el comandante Chávez, hoy debo decirlo muy sabiamente, sacó el crucifijo del que yo tengo una copia, y llamó a la pacificación, llamó a la cordura. Nadie le agradó. Y hubo muchísimas quejas, incluso artículos que cuestionaron en ese momento al comandante Chávez por haber perdonado, digamos, por haber llamado a la pacificación, a la tranquilidad, a que no continuara el baño de sangre provocado por la oposición venezolana, por esa oposición terrorista. Y yo recuerdo, esto es para mí muy, muy clarito, que las circunstancias que teníamos en ese momento, casi que todo en contra, año 2002, que ganamos por la avalancha del pueblo venezolano a favor de la revolución bolivariana que estaban haciendo en esos momentos. Ya teníamos la constitución, teníamos una serie de herramientas, pero una cosa es tener las herramientas y otra cosa es tener, digamos, es poder controlar lo que el imperialismo nos ha venido haciendo desde el mismísimo momento en que el comandante Chávez tomó el poder. Y recuerdo clarito, aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia, me acuerdo yo, porque no era Tribunal Supremo de Justicia, en donde uno de esos párrafos decía que los golpistas habían actuado preñados de buena fe o de buena voluntad. Yo recuerdo que el pueblo en ese momento, muy emocional, muy emotivo, salió a la calle y tenía ganas de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Porque después del 14, mucha gente se dio cuenta que había un golpe de Estado en proceso. Muchísima gente, gente que estuvo engañada, que la llevaron como rebaño, manipulada. Yo no voy a echar el cuento completo aquí, pero se le manipuló a través de los medios de comunicación, el señor Gustavo Cisnero al mando de lo que fue un golpe mediático, que todavía los medios siguen atacándonos, no solamente aquí, afuera. Y recuerdo
Clarito que el comandante Chávez tragó arena ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tragó arena. Tuvo que meterse en la cabeza eso, decir, bueno, vamos a avanzar. Y yo recuerdo que una de las cosas que dijo el comandante, hoy muy clarito, dijo, ¿quién dijo que esto era fácil? Y de hecho creo que es una de las primeras veces que el comandante Chávez dice, quizás nosotros no veamos la consolidación de la revolución bolivariana, porque va a ser un largo camino, camino lleno de piedras, de abrojos, de zancadillas. Y el comandante Chávez no solamente en esa oportunidad tomó una decisión tragando arena. Yo recuerdo que luego de haber tenido aquella reunión de la, en donde estuvo Correa, estuvo Evo Morales, estuvo el comandante Chávez, y hubo un enfrentamiento con Uribe, el comandante Chávez, sin dejar de ser muy contundente en sus apreciaciones, trató no ya de conciliar con Uribe, sino conciliar con un gobierno que fue electo por el pueblo colombiano en ese momento, Uribe. Y yo me puse rebelde en ese momento, yo lo recuerdo clarito, me puse rebelde. Y empecé a atacar Uribe, el comandante Chávez tratando de lidiar con el problema Uribe. Y yo me puse rebelde. Y empecé a atacar a Uribe, y atacar a Uribe, y atacar a Uribe, y atacar a Uribe. Y el comandante Chávez habló conmigo. Y me dijo, Mario, hay circunstancias en donde debemos actuar de forma político-estratégica. No es fácil. En ese momento me di cuenta que el comandante Chávez estaba tragando arena. Otra vez. No es que el comandante Chávez estaba entregando a Uribe, no. Es que había la necesidad de demostrar que la República Bolivariana de Venezuela apuesta por la paz. Estaba haciéndolo Chávez en ese momento. Apuesta por la paz. No han sido pocos los muertos, los fallecidos. No ha sido poco el baño de sangre que ha provocado la oposición terrorista. Pero siempre había por delante la premisa, la voluntad de tratar de buscar pacificar a una oposición terrorista que siempre ha estado financiada y apoyada por el imperialismo norteamericano. Eso hay que decirlo. Hasta que ya ven que Chávez ya, bueno, viendo que el señor Uribe no solamente estaba montando las bases militares, el comandante Chávez al final dice, claro, raspado, dice, no es que, pues porque el otro se dio a la tarea de decir que tuvieron en la idea, pues tuvieron el plan de atacar militarmente a Venezuela, y fue cuando aquella frase famosa que hizo el comandante Chávez, no es que te faltaron ganas, te faltaron cojones. Se lo dice el comandante Chávez, yo no estoy inventando nada nuevo, eso es una frase del comandante Chávez. Le dijo así a Uribe, no, es que te faltaron ganas. Uribe ya no estaba en el poder, estaba el otro, Santos. Y le dijo, no es que te faltaron ganas, no, te faltaron cojones. Vean bien, esos son dos hechos que te demuestran a ti que la política a veces no se maneja de manera emocional, por más molesto que estemos. Hay que hacer cálculo. Yo voy a entrar en las notas que tengo aquí porque quiero hacer una especie de análisis detallado de lo que yo veo y es mi responsabilidad opinar. Yo no estoy tratando de convencer a los molestos. Si hay molestias, sí. Pero yo no voy a convencer a los molestos. Lo que sí yo llamo es a la sindéresis. Y a la a bajar los ánimos. A bajarlo, porque
Eso ha provocado dos cosas que afortunadamente han sido aclaradas hasta por familiares, pero que nosotros, lamentablemente, y tengo que decirlo, es una autocrítica, nosotros no hemos sabido manejar mediáticamente. Ayer el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión de indultar a más de 100 políticos, 110 específicamente, unos presos, otros procesados y otros prófugos, que han estado vinculados, escúchese bien esto, a actos que no dudamos en calificar como terroristas, que quede claro, y no solamente lo estoy diciendo yo, lo anunciamos en el pronunciamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no es que estamos borrando esos hechos, no, no los estamos borrando. Desde las guarimbas, vamos a empezar por allí, pasando por la desestabilización continua, esto no es de ahora, que ellos multiplicaron a partir del 2013, no solamente que multiplicaron, con una cifra muy, pero muy terrible de decesos provocados por la oposición venezolana. Y yo no dudo en calificarlo de esta manera, porque si algo hemos hecho en la Revolución Bolivariana es que a los nuestros los hemos castigado más duro que a ellos. Nosotros hemos castigado, hemos llevado a juicio a Guardia Nacional, a funcionarios policiales que se hayan excedido en la protección del Estado, de la gobernabilidad y de la estabilidad. Mientras ellos los atacaban impunemente, los escupían, les lanzaban hasta excremento, les enviaban, incluso llegamos a tener quemados por bombas Molotov que llegaron a las barreras de nuestros guardias nacionales. Pero nosotros castigamos a los funcionarios que se excedieron en la fuerza. Castigados y presos, juzgados. Guarimba, con la magnicidio, no solamente contra el presidente Nicolás Maduro, que fue un hecho casi que realizado. Porque cuando hablamos del intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, nosotros hablamos, sí, efectivamente, que funcionó el escudo de protección, el cortador de señales. Pero ¿y si no hubiese estado eso, qué hubiese pasado en este país? Ustedes saben el baño de sangre que se hubiese ocasionado, que hubiese ocasionado la muerte, no solamente del presidente Nicolás Maduro, de Cilia, de todo el alto mando militar y de todo el alto mando político que estaba celebrando el aniversario de la Guardia Nacional en ese momento. Supongamos nada más que no hubiesen funcionado las medidas de seguridad que cortaron la señal de los drones. Nada más imaginémonos eso. Este país hoy, si se hubiese provocado ese magnicidio, este país hoy no estuviera en pie. Estuviera arrasado de sangre, porque hay una cosa que sí es verdad, que al no haber, igual como en tiempos de Chávez, que Chávez cuando retorna al poder, retorna y es rescatado por el pueblo y Fuerza Armada, y retorna al poder, sirvió de colchón para que no hubiese un baño de sangre y no hubiese respuesta. Creo que el amor era tan grande en ese momento por el retorno al comandante Chávez que la gente se le olvidó la venganza. Así como lo están oyendo, venganza. Porque si ese pueblo le decían que el comandante Chávez había muerto, no quedaba piedra sobre piedra en este país. Igual pasa con el comandante presidente Nicolás Maduro.
Si al comandante presidente Nicolás Maduro le pasa algo, y esto es un mensaje para la oposición venezolana, que se le está dando una nueva oportunidad, le sucede algo. Y no hay, escúchese bien, porque en ese momento era el ataque completo hacia todo el alto mando político-militar de la revolución. Imaginen no más que hubiera pasado el día de hoy. Es difícil tomar a veces ese tipo de decisiones. Y resulta que hay decisiones que son temas de defensa nacional, de Estado, que no pueden, no son colectivas, son odiosas. Emocionalmente odiosas. Pero el problema es que si no se toman, ya les voy a decir algo. Es decir, estos intentos, golpe de Estado, incursiones armadas, la operación Gedeón, con la participación de mercenarios norteamericanos, planes continuos para derrocar a la revolución bolivariana con la complicidad del narcogobierno colombiano, grupos paramilitares narcotraficantes, que ellos sí son narcotraficantes y el gobierno norteamericano no hace nada, bloqueo criminal, robo descarado de nuestro patrimonio, sitgo, monómeros, el oro, nuestras cuentas bancarias, que nos han llevado a una crisis que es necesario resolver. ¿Y cómo la vamos a resolver? Con aliados y con un profundo trabajo. Pero hay cosas que no se debaten. Discúlpenme lo que diga claro y raspado, pero hay cosas que no se debaten porque son cosas de seguridad nacional. Con la complicidad de lacayos internos y la participación de gobiernos arrodillados al imperialismo norteamericano, que indudablemente originan un estudio, estamos en un juego de ajedrez, y cada movimiento que nosotros hagamos tendrá una consecuencia, buena o mala, pero tendrá una consecuencia. Así que el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión que es difícil, que creo no ha sido lo suficientemente explicada y tiene sus razones. Esa es mi opinión. Y tiene sus razones. Igual pasó con el tema de la incursión armada, de la aventura que se estaban tirando con unos mercenarios pagados y contratados por el señor Guaidó. Pero imagínense, y lo dije en su momento, si esos mercenarios hubiesen llegado al centro de Caracas, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes, si esos mercenarios, no solamente que hubiesen llegado al centro de Caracas, sino que hubiesen activado el plan que tiene el Comando Sur de intervención militar. Imagínense, no más. Y ellos creen que somos mochos. Pero hay decisiones. Nosotros no podemos. Nosotros podemos alertar sobre situaciones, así tal cual como está diciendo Adán Chávez. Nosotros podemos alertar sobre mecanismos, como le llaman ellos el octubre caliente, sobre mecanismos que están planificándose y a lo mejor podemos tener conocimiento, pero nosotros no podemos decirlo. Ni yo estoy autorizado, ni lo sé, pero hay mecanismos del imperialismo que se están poniendo en práctica. Y es que todo señala que nosotros no vamos a salir lisos de aquí a las elecciones de diciembre. Todo está apunta a que ellos en cualquier momento van a tratar de resolver el conflicto que tienen que resolverlo los venezolanos a través de la incursión armada o a través de actos terroristas. Por eso hay que estar alerta. Pero yo me voy a permitir ser temerario y afirmar algo. Yo creo que la decisión incómoda, que incluso incomoda al mismo presidente de la República, fue tomada porque hay una razón de peso mayor que más temprano que tarde nosotros sabremos.
razones que vamos a entender más temprano que tarde, razones de alto calibre, muy gruesas, que lo llevaron a tomar esa decisión que provocó malestar, indudablemente. Pero es una decisión, repito, que es un tema de seguridad de Estado. Nosotros estamos apostando por la paz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar al presidente Nicolás Maduro de la paz? ¿Cuántas veces no ha hablado de la paz? Y sin embargo, a él no le ha temblado el pulso en el momento en que hay que actuar. Yo conozco al presidente, o creo que lo conozco, vamos a decirlo de esa manera. Y sé que, como siempre, ha sido un hombre que apuesta por la paz. Lo voy a decir como una opinión personal, a veces exaspera el apostar por la paz con sujetos a los que se le hacen serias advertencias y continúan haciendo lo mismo. Reiterándose como terroristas, repitiendo las mismas acciones. Pero que nadie se equivoque. El presidente Nicolás Maduro, yo creo que lo conozco, pero voy a afirmar algo, y lo afirmo con fe y con absoluta convicción. El presidente Maduro no es ningún cobarde. El que lo crea está equivocado. El que lo crea. El presidente Nicolás Maduro está tomando una decisión para evitar, primero para desarmar cualquier injerencia yanqui, que ya las tenemos y a cada rato. Las sanciones son una, el bloqueo criminal es otra. El tratar de cercarnos para que nosotros no tengamos contacto con gobiernos aliados, o con el caso de Irán, con el caso de Rusia, con el caso de China, con el caso de Cuba, ya es no solamente una agresión, sino que nos mantiene alerta. Pero yo creo que el presidente Nicolás Maduro no solamente es valiente, es audaz. Y voy a leer esto, que lo puse así porque quería señalárselo a todo el pueblo venezolano. El valiente es audaz y calcula las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. El estúpido no lo acompaña la sensatez y no ve más allá de la rabia, y la terquedad innecesaria termina por ocasionar un muy alto costo. Y sobre todo, al nivel que está el presidente de la República, ese alto costo son vidas. Y si a nosotros nos molesta las vidas que se han ido perdiendo, teniendo los mejores números del mundo, los mejores números de Latinoamérica y buena parte del mundo, con el control del COVID, y nosotros nos sentimos mal cada vez que nos fallece una persona. Nosotros como pueblo somos temerarios, y puedo decir sin duda alguna que no se nos va a aguar el ojo ante cualquier agresión gringa o de quien venga, sea Colombia, Brasil, a quien se le ocurra. Y estoy hablando de los gobiernos. A quien se le ocurra una agresión, tenga en cuenta que este pueblo va a estar rodilla en tierra y va a rechazar, va a atacar y va a llegar hasta las últimas consecuencias para la defensa de la soberanía. Pero quien tiene la responsabilidad, camarada, más alta en la dirección político-militar de la nación, que conoce también del arrojo y de la valentía de nuestro pueblo, es Nicolás Maduro. Y está obligado, escúchese bien lo que voy a decir, a evaluar, previo a cualquier acto hostil,
los daños que pudiera causar una confrontación y las medidas que deba tomar para evitar estratégicamente esa confrontación. Si no se puede, no se puede. Por ahora. Pero mientras se pueda evitar un baño de sangre, mientras se pueda estratégicamente desarmar a esa oposición golpista y encauzarla, mientras exista un alito así, una salida que pueda desarmar cualquier plan golpista, cualquier plan que implique en consecuencia un baño de sangre, hay que acompañar al presidente Nicolás Maduro en eso. Independientemente que estemos molestos, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Hoy yo hablaba con unas camaradas y hacíamos análisis de fondo y recordaba el caso de Chile. En esos momentos de alto riesgo, en pleno golpe de Estado. Y yo hice una pregunta a mis camaradas. ¿Qué hubiese pasado en Chile si Allende le hubiera entregado las armas al pueblo cuando el golpe de Estado se estaba ejecutando? Esa es la primera pregunta que yo me hice. ¿Estaríamos contando otra historia? Pero es que en Chile, tal como hoy, y en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas no hicieron lo que nosotros hemos hecho aquí. Nuestras Fuerzas Armadas son de origen humilde. Y nuestras Fuerzas Armadas con la doctrina, la idea libertaria de Bolívar, en manos del comandante Hugo Chávez, entendió las inmensas posibilidades que tenemos ante una unión cívico-militar. Eso no pasó en Chile. Es la grandísima diferencia. ¿Qué es lo que tiene más molesto al imperialismo? Nos han provocado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por todos lados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha mantenido incólume. No hay nadie ahorita, ni la mismísima Patricia Poleo, que ella dice conocer a los sectores militares, ni la misma Patricia Poleo ha podido decir hoy que la Fuerza Armada Bolivariana está a favor de un golpe de Estado. No lo ha podido hacer. Han hablado de, les han ofrecido dinero, los han sancionado, les han hecho de todo. Y ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nadie puede decir lo contrario. Tenemos una Fuerza Armada Bolivariana que no solamente Chávez nutrió del Bolívar real, no del Bolívar que tenían al que los políticos de la Cuarta República le llevaban los 17 de diciembre y los 24 de junio le llevaban una corona. Al que le pusieron, dicho sea de paso, le pusieron una bandera comprada en Bonero. No, o sea, no. Una Fuerza Armada en donde cuando tú llegabas a coronel o a teniente coronel o a mayor, ya tú tenías que estar eligiendo con qué te ibas, con Copello, con Acción Democrática, para poderte meter en el embudo, para ver si te programaban para estar cerca del poder político. Eso lo conoció nos conocieron nuestros cadetes, cuando Chávez era cadete, cuando Chávez era capitán. Eso lo conoció él. El caso de Blanquibáñez, ¿lo recuerdan? Eso ya no está sucediendo en este país. Y eso tiene desconcertado, no solamente a la oposición, tiene desconcertado al imperialismo norteamericano. A mí me queda la duda hoy de qué hubiera pasado en Chile si el pueblo hubiese tenido la fuerza necesaria con armas en mano para desarrollar una revolución ya no pacífica, pero sí armada en Chile. Pero ¿cuántos muertos hubiese costado? Porque si una fuerza armada entrenada para la represión, entrenada para la tortura, y esos casos todavía hoy se están llevando a juicio. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué provocó este indulto?
Ah, vamos a apartar la molestia que tengamos. Pero, ¿qué provocó? ¿Quiénes fueron realmente los afectados? Porque déjenme decirle algo. Les voy a pasar un video ahorita, rapidito, que se llama Indulto. Déjenme decirle algo. A muchos los agarró fuera de base. Se han hecho, han salido padres por todos lados. Enrique Capriles, el otro. Han salido padres por todos lados. Y hay que recordar quién es Enrique Capriles. Han salido padres por todos lados. No, no, yo por mis negocios. Yo me imagino cómo está la cosa. Por mis negociaciones, a ti te soltaron. Esa fue una decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, que se conversó previamente con un sector. Esto es una especulación mía, pero estoy casi seguro de que pasó así. Con un sector que siempre ha sido defenestrado y apartado en las negociaciones de la parte más golpista y más criminal. Háganse una pregunta. Hoy, y esto no afectará a la persona que voy a nombrar, ojalá no la afecte. ¿Ustedes conocieron de primera mano que el señor Claudio Fermín ha estado involucrado en algún golpe de Estado? No. De hecho, la posición de Claudio, que es de derecha, porque un tipo de derecha se le respeta su posición política, siempre ha sido de retornar a los tiempos de la cuarta, más o menos esa, pero por sobre todo no dañar al pueblo venezolano. Y quienes han apostado a esa posición han sido durante 20 años, sobre todo desde el año 2013 para acá, han sido apartados por los sectores fascistas y golpistas, criminales, terroristas de la oposición venezolana. Entonces se toma una decisión que desconocían todos los golpistas. Hagamos un recuento, pues, rapidito. 3 o 4 gringos van a Colombia. Entre ellos, un candidato al Banco Interamericano de Desarrollo, otro que es vice yo no sé qué, de seguridad para el hemisferio. Se reúnen con Duque. Vean ustedes todas las señales, ¿oyeron? Las señales. Se reúnen con Duque. Y Duque los atiende solícitamente. Pero no solamente eso, sino que llega Duque y declara contra Venezuela. E inmediatamente permite que las tropas norteamericanas que habían cesado su movilización, ese pequeño contingente de tropas que tienen los americanos ahí, que habían cesado su movilización por orden de un tribunal, y el presidente narcotraficante aquí de Colombia, desobedeciendo las instrucciones del tribunal, permite de inmediato, después de esa visita, que esas fuerzas militares avancen y comiencen otra vez a movilizarse. Segundo detalle. María Corina hace una alianza con el partido sionista de Netanyahu. Firma un acuerdo. Yo le dije el otro día que ella es tarada. Pero lo de tarada no le quita que sea maquiavélica para lo que estaba haciendo, ¿no? Y ya ustedes verán por qué. Se moviliza, y lo sabemos, el Mossad israelí, que tiene una forma de movilización silenciosa muy peligrosa. Vean bien las señales. Guaidó le hace un llamado a María Corina. Vean ustedes cómo se va planificando paso a paso la posibilidad de boicotear las elecciones y me atrevo a asegurar de crear las condiciones para actos terroristas o intervención. Guaidó le hace un llamado a María Corina para tratar de unir fuerza y boicotear las elecciones parlamentarias, pero tratando de hacer extensivo su interinato. O sea, el ladrón no se ha cansado de robar, sino que pretende, escúchese bien, que su asamblea virtual lo nombre de nuevo presidente de la asamblea
el 5 de enero, y encima de eso también lo sigan nombrando como presidente interino. ¿Por qué? Porque está la macolla, están los reales. Y uno de sus cigüis, Rubén Marrero, fue uno de los beneficiados, y lo han acusado de todo. Sabe, escúchese bien, este sector y el imperialismo norteamericano sabe que la derrota va a ser aplastante. Lo saben. Ellos tontos no son. Saben. Y necesitan intensificar la agenda de desestabilización, de actos terroristas. María Corina, que hace alarde por vía Twitter, porque ella es muy pristina, muy clara, más clara que las aguas de Varadero, más clara que las aguas de Morrocoy. La señora María Corina hace alarde de esta invitación, pero ya ella había tomado una decisión. Vean ustedes lo maquiavélica que es la tarada esta. Ya ella había tomado una decisión. Según ella, es la oportunidad de oro para tomar las riendas de la maltrecha derecha fascista, terrorista, que quiere seguir con la agenda de terror, de muerte y de guerra. El presidente decreta el indulto y los agarra fuera de base, a toditos. A toditos. Hay un desconcierto generalizado, ¿saben? Pero no solamente eso, sino que se desata la de San Quintín en esos grupos, se divide en dos toletes, tal cual como lo dijo Pérez Pirela. Un tolete que quiere, que dicho sea de paso, también tiene sus infiltrados para crear la posibilidad de dictar fraude, de declarar fraude después de la derrota que van a sufrir, porque la van a sufrir. Pero bueno, hay un sector que quiere ir a elecciones y otro sector que no, está negado porque sabe que se le acaba todo. Está, Guaidó viene caído en barrena desde hace rato. Es un tipo que aquí ya no tiene nada que hacer. Guaidó no tiene nada que hacer en este país. Y sin embargo, pretende seguir aletargando ese gobierno virtual que le diseñaron al imperialismo y que el imperialismo ha pagado por él. Pero no es que ha pagado por él, le ha pagado con el robo de Cid como número y con el oro en el Banco de Inglaterra. Le pagaron, pues, porque aquí los recursos son necesarios para Estados Unidos. Ayer, 31 de agosto, se dio una entrevista, lástima que la tengo en inglés, no la tengo en castellano, de NTN 24 con Elliot Abrams. Y Elliot Abrams dice lo siguiente, escúchese bien, abro comillas, María, porque le preguntan, mire, María Corina está hablando de un plan B y de una intervención militar. ¿Qué responde Abrams? Que de tonto no tiene un pelo. Bueno, que no tiene pelo. María Corina es libre de decir lo que quiera. Vive en un realismo mágico y está haciendo un llamado a un plan B. No creo que esa sea una respuesta sensata a lo que la gente necesita. ¿Será que María Corina se adelantó y habló de intervención cuando aquello lo estaban pensando, lo estaban programando, lo estaban planificando, los gringos, y de repente le sale esta bocona que quiere tomar las riendas del fascismo, sale esta bocona y habla de más? Hoy, creo que fue hoy, Daniel Lara Faría, escúchese bien, Daniel Lara Faría manda este video, video encantador, me encanta, por favor, ya voy, déjame proponer primero. ¿Te sientes regañada, María Corina, con esto que ha dicho? Espérate un momento, ya voy, vas a enfocar cuando yo te diga.
¿Está bien? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ajá. Ve bien. Vamos a echar para atrás. La Rafaría y otro más aquí, que lo que hacen, estos son los vagos, uno de Alemania, un vago, y el otro vago en Miami. Pero ve lo que le preguntan a María Corina. ¿Te sientes regañada, María Corina, con esto que ha dicho primero Story y luego Abrams? ¿A qué crees que corresponde esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, a mí no me regaña ningún diplomático extranjero. Nosotros estamos hablando sobre la liberación de nuestro país y lo hacemos respetuosa y consciente. Y que necesitamos mutuamente, porque sin lugar a dudas, Yomar, para sacar a los criminales que han invadido Venezuela, de todas las nacionalidades y los tipos criminales y las formas criminales, necesitamos aliados externos. Pero lo que... Yo después voy a buscar esta entrevista, créamelo, porque debe estar muy bien. La señora está herida de muerte el alma, pues. A ti no es que te regaña un diplomático gringo. No, a ti te ordena un diplomático gringo, María Corina, que eso es lo peor. ¿O por qué tú crees que te decimos la Malinche desde hace rato? ¿Tú crees que uno es tonto? Le asomaste el plan a los gringos y los gringos dijeron, yo no sé, y no es nada. Elliot Abrams es maquiavélico pa'lante también. Peor que María Corina. Porque le responde a un canal colombiano haciendo una analogía con Gabo. Realismo mágico de María Corina. Una pregunta que yo me hago, ¿qué pasó con ese mensaje subliminal, María Corina, de la serie Jack Ryan? De un presidente llamado Nicolás y su adversaria. Estaban preparándote, María Corina, pero te fuiste de bruces, te fuiste de boca. Vamos a ver qué pasó con ese indulto rápidamente, ¿verdad? Video 4, ¿lo tienes listo? Rueda. Informar a los venezolanos y a nuestros aliados del mundo el contenido de mi conversación con el presidente interino Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no. Esto lo explico en una carta dirigida a él y que ahora haré pública. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados el 16 de julio de 2017 y que allí hay un mandato incumplido. No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela, y es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable, que se deslastre de cómplices y corruptos, y sostenido en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal. Ya no hay más nada que consultar. El país también tiene muy claro que estos criminales no salen con votos. Por eso, a los venezolanos les digo, mi posición es enfrentar cada maniobra de distracción, aunque se disfrace de unidad.
y eso es lo que haré. El indulto decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cubre a 110 personas, entre ellas 23 diputados opositores principales y 4 suplentes que habían estado participando en diferentes acciones conspirativas, entre ellas el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019. Con esta acción cesan entonces todas las acciones procesales judiciales sobre los opositores, una medida que el gobierno ha asegurado está sustentada en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal. Entre los mencionados estarían Roberto Marrero, quien fungía como mano derecha del dirigente opositor Juan Guaidó, y también el diputado Freddy Guevara, que es del partido Voluntad Popular de Leopoldo López. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que uno de los objetivos de estas acciones es garantizar que los electores de Venezuela tengan la posibilidad de elegir entre los diversos sectores políticos del país. Hasta el momento se desconoce si alguno de los mencionados en la lista decidirá o no participar en la contienda electoral del próximo 6 de diciembre. Lo que sí se sabe es que, según el gobierno, postularse no era una condición para recibir este indulto. El plazo límite para inscribir la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral será hasta el próximo viernes. Por ahora, el opositor Juan Guaidó sigue la línea abstencionista de Washington y llama a todos los diversos miembros de la oposición a unirse en ese sentido. Soy Roberto Marrero, me informan en el ICOI donde me encontraba recluido que estoy siendo liberado en este momento. En el ICOI recibí acceso a alimentación con mi familia, tuve comunicación vía telefónica con bastante regularidad y no fui torturado físicamente ni golpeado físicamente. Mi nombre es Ismael León Luque, cédula de identidad 5.522.968. Hoy recibí noticia del presidente de la República de un indulto por parte mía, para mi persona, la cual debo manifestar que estuve custodiado durante casi 8 meses por el SEBIN, cuerpo en el cual estuve dentro de mi casa y tuve las mejores relaciones. Quiero darle las gracias a Dios y a la Virgen por reencontrarme de nuevo con mis hijas y mi esposa. Mi mensaje a muchas personas es que tenemos que ver primero las condiciones en que hemos estado en prisión y luego hablar. Yo creo que a veces hablamos apenas al diálogo por hablar completamente. Creo que tenemos que apelar siempre a la sinderesis y el diálogo. Yo he sido un hombre consecuente con mis declaraciones, no me he ido del país, estoy acá. Y a la comunidad internacional, muchísimas gracias por alzar la voz, a Amnistía Internacional y a quienes de alguna manera han sido ¿a quién se le observadores, debe este indulto de los sectores políticos? Observadores han sido garantes de esta liberación. Yo he estado incomunicado, quiero empezar a hablar con mi equipo, con mis abogados y después dar otras declaraciones, nos veremos, como bien tú sabes, también se lo he dicho a Uga, he estado dispuesto a ir a cualquier sitio para una entrevista con más calma, ahora quiero estar con mi hija y con dale, hermano, espero que comprenda de tu libertad y del instituto presidencial con el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Dale, hermano. Mira, si algunos te dicen que negociaste tus principios, ¿a qué le dirías a eso, Gilbert? Que estoy en libertad. Llegando a la casa, pues, después de la liberación de Gilbert, cuando leímos la noticia, se puso a llorar, se puso a decir que tiene que hablar con Guaidó, porque Guaidó no le llevó ni un tapabocas, está rencorosa, salió rencoroso. Ese va a ir para la casa de Guaidó y le va a destruir esa casa. Por eso es que va a ir preso, ese no va a ir preso por robar, ese va a ir preso porque le va a destruir la casa de Guaidó, está picadísimo. ¿Ustedes creen que Estados Unidos ha respondido a los indultos? Claro, están full de problemas allá. Están full de problemas. ¿Pero ustedes creen que han respondido, no? Y la oposición aquí está pero de una locura terrible. Voy a poner así rapidito por acá, déjame buscar, porque es que traté de colocar todas las cosas juntas. Porque de repente se desató todo, Juan Guaidó salió, dijo,
Luego, vamos a ver esto, por ejemplo, indulto. Roberto Marrero confiesa que en el helicoide donde se encontraba recluido no lo torturaron y que al contrario recibía todas sus comidas y se comunicaba regularmente con sus familiares, cosa que es cierto. Ajá, pero hay una parte donde Marianela Salazar, vamos a ver si logro encontrarlo, porque es que me llegaron tantas a la vez, pero Marianela Salazar dijo algo bien interesante, déjame ver por aquí. Por favor, Olga, pásame el de Marianela Salazar, te agradezco, por favor. Leopoldo Castillo, me van a perdonar, amigos, pero Rómulo, Raúl, Cap, Caldera, Gustavo, Jovito, Arturo, Luis, deben estar revolcándose ante estos imberbes jugando a políticos. No pasan de ser agitadores de tercera. La hora más oscura de la República. Buenas noches. Leopoldo Castillo. Marianela, mi amiga Marianela, por favor, si tienen el Twitter de Marianela Salazar, creo que es Malula. Vamos a ver, yo la sigo y ella me sigue. Yo no tengo ningún problema. Para que ustedes vean cómo se dieron hasta la madre. Marianela Salazar. Vamos a ver aquí. No, Marianela Salazar, alias Malula, ¿es la cosa? Alias Malula, creo que es. Sí, aquí está. Ya voy. Aquí dice. Pero este momentico, por aquí lo dijo cuando declaró Marrero, ajá. Bueno, costuras. ¿A cuenta de qué Marrero les pide el régimen secuestrador este certificado de respeto a los derechos humanos? Y ve lo que dijo Gilbert Caro. Gilbert Caro anda molestísimo. Aquí está el tuque que aprendió, así que. Espérate un momentico. Es que tenía todos los Twitter, los tengo aquí, ya voy. Un momentico, no se vuelvan locos, que me están mandando un viaje de. Ve que tenemos chance. Ajá. Espérate un momentico. Ojillo. Aquí estoy. Ajá. Voy leyendo. Ajá. Gilbert Caro. Estamos, dice Soledad Bravo, estamos cerca de sufrir del síndrome de Estocolmo o ya lo padecemos. No sé, todo está confuso y revuelto. Me imagino que los pescadores de Miraflores siempre salen ganando. Vamos a ver por aquí. William Izarra. Hay dos momentos en el análisis. Estamos hablando de William el Viejo. Hay dos momentos en el análisis del escenario de hoy, el compulsivo e inmediato dado por un manejo de información limitada y el racional que se alcanza con nuevos datos que al procesarlos arroja calma y serenidad para entender que el todo es más que la suma de las partes. Eso es más o menos lo que dije yo al principio. Tamara Sujo, por favor, indulto presidencial, condonar la pena a quienes no han sido juzgados ni sentenciados. Esto no existe en el derecho penal, los perdona. Los perdona, ¿cuáles crímenes cometieron, Nicolás, si son perseguidos políticos? O sea, ajá, dice por aquí, ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente. Si usted quiere, este es un amigo que yo tengo por ahí. Si usted quiere contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder. ¿Todavía siguen con ese cuento de la usurpación? Ajá. Ni Maduro es presidente ni... Ah, pero es que repiten las cosas... Mariela Magallanes. ¿Qué tienen por acá? Indulta a quien tiene legitimidad. Se indulta a quien es culpable. Bueno, no hay problema, vamos a hacer una cosa. Los metemos presos de nuevo y pídale el indulto a Guaidó. ¿Verdad? Hay que agarrar, hay que ver las cosas en su justo nivel. Maduro, dice Juan Pablo Guanipa, uno de los indultados, para que ustedes sepan, para que vean cómo los agarraron. Fuere base. Maduro, un verdugo que ha destruido la institucionalidad, finge clemencia en su desesperación para salvar su farsa del CID. Vamos a elecciones. Van a ir todos los partidos a participar. Créanme. Ah, a Juan Carlos Caldera le cayó este John Goycochea. Le recordó a Juan Carlos Caldera la vez aquella que lo agarraron en una oficina cogiendo unos reales. Muchachos, cómo se odian. Dice por aquí. Estoy buscando mándenme el de John Goycochea, por favor, se lo agradezco. Uga, que está pendiente por ahí.
con Uga. Uga. Coño, estoy buscando a Uga por aquí y no lo encuentro. ¿Qué le dije? Aquí está. Ah, por cierto. Yo no conozco ni sé quién es este loco. De verdad, no lo sé. Pero vale la pena para que vean lo que provoca un indulto. Vale la pena ver cómo tienen a los locos, ¿saben? A los locos. El que identifique, por favor, quién es este señor, por favor, mañana en el programa de Diosdado van a estar dando una receta de té de moringa y supositorio de moringa. Pero vean esto, es un momentico. Este loco. Les habla Rodrigo Figueredo, hoy es 31 de agosto. A Neomar Lander, a Oscar Pérez, a Basilda Costa, a Génesis Carmona, a Franklin Brito, a ellos no los van a poder indultar, ¿ah? A los millones de exiliados, a todos los que expropiaron, robaron, a mi papá se me está muriendo y no va a haber justicia para que indulten al maldito gordo tetón y que vayan a las putas elecciones al CIDD. El CIDD, coño, es su madre. No joda, hijo de puta, eso no es justicia. Y después vienen los trompistas y vienen los Guaidó lovers y me vienen a decir a mí, chavista, a mí, el chavismo me robó mi vida. Me robó mi puta vida. Y ustedes ahorita lo que quieren es decirle que uno es el malo, que uno es el extremista. Yo quiero justicia de verdad, quiero democracia de verdad. Y ustedes lo que están es un plan de salvación entre ustedes. Leopoldo López, pasar un saludo a Borrín, Vladimir Padrino, Michael Moreno, tremendo demócrata. No joda, Ramos Ayub, quieres salvar a tus sobrinitos, ladrones de cuatro esquinas. Bueno, Lea no joda, Alex Boyd, él sabe un poquito de eso. Son unos malditos todos, mientras yo esté en vida. Yo esté en vida y los nuestros estén en vida, ustedes no estarán nada a salvo. Es más, si uno quieren hacer justicia, siempre que haya un venezolano con principio, es más, mi molo, ya yo tuve una vida buenísima a pesar de toda la mierda que me hicieron. ¿Y saben qué? Me llevo unos cuantos conmigo, hijo de puta. Yo no me río de esto. Esta es la locura, yo. Un muchacho, que dice que ya vivió la vida, que él la vivió bien y todo esto, que él se inmola. Esto es lo que provocó la oposición. Y esto es lo que nosotros tenemos que combatir. ¿Qué provoca esto? Un plan continuado, un golpe continuado, un acto terrorista continuado, prometiéndole a estos muchachos, sectorcito, prometiéndoles la caída inminente de la revolución bolivariana, y llevamos 20 años y vamos a llevar 50, 60, 100 años. Más bien queremos que vivan, nada que se inmolen, que vivan. Tenemos a dos gringos que participaron, y los dos gringos cuando los estaban entrevistando, que participaron en la operación Gedeón, y los dos gringos estaban así. ¿Qué es esto? La pregunta es esa. Hoy estaba Patricia Poleo. ¿Por qué no sueltan a los menos? No. Ahí hubo armamento. ¿Qué te pasa? Hubo participación del gobierno colombiano que entrenó a mercenarios. Que no estamos hablando de políticos, estamos hablando de mercenarios que venían a exterminar gente aquí. De los dos gringos, no, sí. Que le demos la libertad a los gringos. ¿Qué te pasa? Voy a finalizar con lo siguiente, fíjense. Ah, pues había una cosa, Madeleine entrevistó a Pérez Pirela. A mí me parece bien interesante la posición de Pérez Pirela. Y quiero traerla, quiero ponérsela para hacer mis conclusiones finales. La posición de Pérez Pirela es justamente la posición objetiva, ¿saben? Hay que calcular a veces fríamente, entender en qué situación estamos. ¿Y cómo nosotros podemos desarticular todos y cada uno de los planes imperiales? Todos, porque los tenemos que ir desarticulando. La molestia existe. Eso es verdad.
Y yo al final voy a dar unas conclusiones mías, propias, con toda responsabilidad. La molestia existe. Pero dejar al presidente Nicolás Maduro solo en esto, porque yo estoy molesto, porque yo estoy... Señor, no señor, eso no es así. No señor. Y les repito, tal y como el comandante Hugo Chávez tragó arena más de una vez, el presidente Nicolás Maduro ha tenido que tragar arena. Vamos a ver este video con Madeleine entrevistando a Pérez Pirela por vía Twitter. Rueda. Bueno, como saben, la noticia es que el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión a través de un decreto de indultar a 110 venezolanos, entre ellos 23 diputados principales, 4 suplentes que habían incurrido en delitos al promover, entre otras cosas, bueno, las llamadas guarimbas, intentos de golpes de Estado. Algunos de ellos estaban procesados, otros tenían niveles dentro de la justicia de Venezuela y cesaron estas acciones judiciales por esta decisión del presidente Nicolás Maduro en aras de profundizar en el diálogo, de la reconciliación nacional y sobre todo de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La mesa está servida para que ellos participen si así lo quieren, porque además tienen sus derechos políticos intactos para hacerlo. Pero, por supuesto, esto ha generado reacciones de todo tipo, porque no es poca cosa lo que han vivido los venezolanos en medio de esta agenda de violencia y que fueron desde las llamadas guarimbas, es decir, las acciones terroristas, hasta intento de magnicidio, incursión mercenaria paramilitar, explosión de drones que casi acaba con no solamente con la vida del presidente Nicolás Maduro, sino también con el alto mando militar, diplomáticos venezolanos, personas quemadas vivas durante esas guarimbas, es decir, una serie de cosas que, de hechos terroristas que han vivido los venezolanos y por supuesto esto sacudió las redes y las reacciones. Es un decreto muy polémico y nosotros consultamos con Miguel Pérez Pirela y quiero compartir con ustedes el análisis del filósofo político frente a este decreto que lo ha determinado como histórico, porque además tiene un mensaje y una lectura importante en este contexto y en este momento. A partir de este momento voy a publicarlo. Primero que todo, hay que leer, hay que analizar lo sucedido hoy día desde una perspectiva netamente histórica. Se trata, sin duda alguna, de una decisión polémica para lo que respecta las bases del chavismo, que durante, y esto hay que decirlo con la mayor sinceridad, que durante años han tenido que soportar los arrebatos de una oposición o de una parte, quedó demostrado ahora, una parte de la oposición virulenta, golpista, entregada a intereses transnacionales y más específicamente entregada a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Pero visto puertas adentro y desde una perspectiva, insisto yo, histórica, vista más desde la estrategia, evidentemente esto es una medida por parte del presidente Maduro que deja descubiertas las intenciones de esa parte de la oposición venezolana que históricamente se ha negado en este último tiempo a asistir a cualquier elección. Evidentemente esto con la con el conocimiento previo de que no van a salir triunfadores en estas elecciones. E inmediatamente aquellas personas que fueron favorecidas con la decisión del presidente Nicolás Maduro salieron a decir que ellos no aceptaban ningún tipo de medidas. Ahora, ¿esto sorprende? No sorprende. ¿Esto hace parte de la jugada de Nicolás Maduro? Evidentemente hace parte de la jugada de Nicolás Maduro porque quedaron al descubierto, quedaron a,
a la intemperie, diría yo, de la sociedad venezolana, que ahora se da cuenta que el tema no es que existía la justicia venezolana, que el tema no era que existía el Consejo Nacional Electoral, que el tema no es que existe un poder ejecutivo. No, no, no. La excusa es que no van a ir a elecciones de ningún modo, porque el plan es no ir a las elecciones, y el plan pasa precisamente por hechos violentos. Hay que entender esta decisión desde el punto de vista histórico, lo repito, hay que entender esta decisión desde el punto de vista histórico, hay que entrar en su complejidad estratégica, hay que entender que dicha decisión puede no gustarle a la base chavista, que ha sido víctima de los arrebatos violentos de la oposición, pero también hay que entender que esta decisión va a partir las aguas entre aquella oposición que ya no le queda otra excusa, que ya no le queda otra razón para fundamentar el hecho de que no quieren asistir a ninguna elección. Y otra oposición que, visto estos pasos en pro de los derechos humanos, de la concertación, del diálogo, aprovecha esta decisión presidencial precisamente para avanzar su participación a las próximas y venideras elecciones legislativas en Venezuela, donde se juega muchísimo. Se trata de una estrategia que, sin duda alguna, yo tildaría como interesantísima, porque, insisto yo, va a terminar dividiendo no solamente a la oposición en dos toletes, el democrático y el golpista, sino también a la comunidad internacional, que finalmente está teniendo gestos fuertes, verdaderos, palpables. Y aquí también se va a saber cuál es la comunidad internacional que está por el velorio, por la muerte, por la tragedia en Venezuela, que realmente quiere que los problemas de Venezuela se resuelvan entre los venezolanos de forma pacífica y electoral. No veo por qué no hacerlo. Hay otra cosa que quiero resaltar, todavía no me voy a ir, ya voy. Que es que el presidente Nicolás ha estado pendiente de todo. Fíjense, él lo sacó, lamentablemente, las cosas me llegan a última hora, sobre todo por el trabajo que se viene haciendo. Pero el presidente habló sobre el caso de los muchachos de PDVSA. Voy a pasárselo. Ayer hubo por Twitter un grupo de compañeros que comparaban situaciones totalmente diferentes. Una cosa es el indulto como medida política, constitucional. Ha habido diversos indultos en la historia de Venezuela. Son medidas políticas, constitucionales. Y otra cosa son causas comunes. Ayer me llegó una carta, por ejemplo, de la madre, el padre y los amigos de la familia de dos personas que trabajaban en PDVSA y fueron descubiertas infragantes, manejando información y pasando información estratégica de PDVSA al enemigo, al imperialismo. Llevan un proceso. Me hacen algunas denuncias de que ha habido irregularidades procesales. Bueno, ¿qué hice yo? Hablé con el fiscal general y le he pedido al fiscal general que procese esas denuncias y que haga una reunión en los próximos días con sus familiares y sus amigos que firman esa carta para el presidente y le aclare todas las dudas a él. Yo he ordenado una investigación sobre esta causa, sobre esta situación. Me dicen que hay pruebas contundentes desde el primer día de la participación de estas personas, lamentablemente, pasando información al enemigo. Me dicen, yo no soy juez ni soy fiscal, pero tengo cabeza para pensar, para evaluar. No quiero dar mi opinión porque hay un proceso. Y debo cuidarme como jefe de Estado y cuidar el proceso. Por eso le he pedido al fiscal, y al fiscal aquí por teléfono hablamos, nos chateamos,
Así que se dice, no, nos chateamos. Y él va a convocar a los firmantes de esa carta para en privado, cuidando el proceso, decirle toda la verdad de las pruebas que se tienen. Pido serenidad y confianza, pero no son casos que se puedan equiparar, que quieren hacer una campaña por aquí, por allá. No son casos que se puedan equiparar. Siempre doy la cara, y doy la cara por este caso. He leído la carta con respeto, le envío mi saludo a la madre, al padre y a estos compañeros que firman la carta. Lo hacen con mucho respeto, con mucho amor. Y yo también les digo, en medio de esta situación difícil, también mi respeto y mi amor para ustedes. Y esperemos que vaya a haber justicia, que haya justicia y que todo sea para bien. Fíjense, a mí me parece bien interesante este pronunciamiento del comandante presidente. Si hay fallas procesales, que las investigue. Se pueden investigar. Hoy poner, explicarle a la familia qué fue lo que pasó. Que hay algún tipo de falla procesal, se investigará. Por ejemplo, yo voy a dar un... Yo quiero citar este caso porque también quiero hablar de un caso específico, que es la desaparición de Carlos Lang, nuestro compañero, nuestro camarada Carlos Lang. Nosotros no hemos sabido manejar esa desaparición. Y lo digo mediáticamente hablando, porque pareciera, y esto lo han aprovechado sectores, ciertos sectores lo han aprovechado, que el Estado tuviera alguna responsabilidad en la desaparición de Carlos Lang. Es más o menos como lo maneja un sector, y la familia de Carlos Lang, los compañeros, familiares de Carlos Lang, han tenido que salir a desmentir eso, vía Twitter. ¿Por qué? Porque las redes sociales son perniciosas, y hay unos que aprovechan para meterle el rabo de cochino. No. Lo dije, por eso fue que al principio, en el momento en que se da la desaparición, que creemos todas las luces que es un secuestro de Carlos Lang, yo tuve que decir aquí, no, todos los organismos del Estado están manejándose en el tema de Carlos Lang. Es peligroso que se manejen hipótesis cuando hay participación activa del Estado en las investigaciones. Peligroso, porque lo manejan. Ahí entrevistó, hoy lo colgaron en la red, Vladimir Villegas. Entrevistó a Rafael Ramírez. Eso es una entrevista que da vergüenza. Yo vi una parte, adelanté, porque es siempre lo mismo. Incluso llega a decir que él llamó a una unidad con Henry Falcón para derrotar al presidente Nicolás Maduro. Cuando tú ves a una persona que te está hablando de Chávez y al mismo tiempo te está diciendo que llamó a Henry Falcón en las pasadas elecciones presidenciales para que se uniera a ese factor, ya tú sabes que no es solamente un traidor, sino ya tú sabes por dónde corren las cosas. Y lo he dicho siempre, mientras Rafael Ramírez no ha sido sancionado por los Estados Unidos, por algo. Es por algo. Voy a finalizar con lo siguiente, fíjense. Porque ahora venimos para acá. Esas son recomendaciones que yo hago, siempre irreverentes, como deben ser. La autocrítica, la crítica, siempre es buena. Siempre es buena. ¿Qué debe garantizar la revolución en este escenario? Y cuando yo digo garantizamos, es porque yo me incluyo como revolucionario dentro de las acciones que lleve a cabo la revolución bolivariana.
que no siempre voy a estar de acuerdo con ciertas cosas. Y tengo el derecho. Pero eso sí, yo no voy a participar de la división. No voy a participar de la caída de la Revolución Bolivariana por nada del mundo. Eso lo digo claro y raspado. Así me digan que me he morido. No, no, váyase. El que diga que se murió porque, o que se va a morir porque le... Porque por la opinión mía, mire hermano, no puedo hacer nada, pero mi opinión es muy clara y mi opinión tiene que ver con el respeto por el pueblo venezolano y la preservación de la Revolución Bolivariana. En el momento en que yo tenga que decir algo que sea crítico, lo voy a decir. Punto. ¿Qué es lo que tiene que preservar la Revolución ahorita, en este momento, en estas circunstancias muy especiales? Primero que nada, salieron los 110, sí, es verdad. 110 imputados por delitos. Lo decíamos nosotros, lo decimos en el comunicado de la Asamblea Nacional Constituyente y lo decimos nosotros acá. Tolerancia cero. Tolerancia cero a cualquier actividad reincidente de terrorismo. Y esto incluye todas las modalidades. Tolerancia cero, vigilancia absoluta. Y cuando digo vigilancia es que no es que vayan a decir, me están persiguiendo, me están acosando. No. El que esté metido en un plan conspiración en contra de la Revolución Bolivariana y que vaya a provocar actos de terrorismo, de guarimba o cualquier acto que conduzca a la muerte de un ciudadano venezolano, ese tipo tiene que estar, es que antes de que suceda tienen que estar presos. Nuevamente, y yo aquí estoy hablando de soberanía. Nosotros trabajamos por la paz, ciertamente. Pero tolerancia cero. Eso sí, yo tengo la moral como para pedirlo. Tolerancia cero. Segundo, en este caso específico, creo yo que es un caso de seguridad de Estado. Seguridad de Estado. Y aquí hay que acompañar, arrimar el hombro, estar al lado del comandante presidente. Porque esto es un tema de yo vuelvo a repetir, lo dije al principio, tiene que haber un motivo mayor, yo esto es una especulación mía, para que el presidente tomara la decisión muy amarga para él y para nosotros de soltar estos 110. Muchos de ellos delincuentes, muchos de ellos, yo diría la mayoría. La mayoría. Hay unos que ejecutaron actos hostiles, pero hay unos más comprometidos que otros. Pero bueno. Pero también queda pendiente, y esto sí lo pido yo por favor, es un acto crítico, queda pendiente que nosotros tenemos que hacer una revisión de las políticas económicas para poder fortalecernos políticamente, vea bien, un estudio pormenorizado de lo económico para poder fortalecernos y fortalecer a la Revolución Bolivariana cada vez más para que estos actos se conviertan en pellizcos que los van a ver siempre, de desestabilización. Pero es necesario. Necesario, sí, un debate. Un debate rápido. Rápido para fortalecer a la Revolución Bolivariana. Fortalecerla en lo económico. Y eso sí es un debate nacional. Es un debate que hay que hacerlo. Y el presidente lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Él no le tiene miedo a ese debate. Nosotros tampoco. Todos nosotros como revolucionarios no debemos tenerle miedo a ese debate. Bien, chao, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo a todos, gracias. Hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el de Ho.